Alberto Alonso, capitán del Deportivo Guadalajara, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. 4 días a lo que parecía que era interminable. ¿Cómo se siente uno? Sí, cada vez más cerca, ya empezamos a sentir un poco nervios tal, pero bueno, cada día con más ganas, deseando que llegue ya el domingo. ¿Cómo llega el equipo a esta importante cita físicamente? Bien, bien, muy bien. Hemos trabajado mucho. Al final siempre tenemos la broma de que entramos demasiado, tal, pero bueno, al final creo que se va a agradecer el domingo. Hemos trabajado muy duro y esperemos que tenga su recompensa. Estaréis solos en la grada, pero desde ayer estamos lanzando iniciativa para que la afición os hable o os comente cómo están con vosotros. Eso yo creo que es de agradecer de cara a un futbolista. Sí, sí, lo de ayer por la noche en las redes sociales fue muy bonito, una muestra más de la gran afición que tenemos. Y como decían muchos, en la grada no habrá nadie, pero estoy seguro de que sentiremos muy de cerca su apoyo. Alberto, tú que estuviste aquí desde el año pasado, ¿cómo han cambiado las cosas, verdad, de un año para otro y sobre todo a mejor? Sí, sí, la verdad que sí, un cambio brutal, pero creo que se refleja el trabajo que ha hecho el club y que hemos hecho todos los que estábamos aquí desde el año pasado y todos los jugadores que han venido. Y bueno, al final vinimos para eso, nos quedamos para eso y esperemos rematarlo. Alberto, ¿qué balance haces de la mini pretemporada que hemos tenido con 3 equipos de playoff en donde el equipo ha saldado todo con victorias? Pues bueno, al final hemos recuperado lo que éramos nosotros, un equipo que tiene mucho hambre, que mete mucha intensidad a los partidos, que quiere, que es muy intenso. Y bien, acabamos con buenas sensaciones, que es lo importante. Luego los resultados, obviamente, que el que importa es el del domingo, pero bueno, siempre gusta ganar. Edgar comentó ayer en el medio del club que efectivamente los resultados son importantes, pero que no hay que fiarse porque al final el partido del Quintana va a ser otro partido completamente diferente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Los partidos de preparación no dejan de ser para hacer pruebas, coger sensaciones, pero el domingo creo que va a ser un partido totalmente diferente. La tensión que va a haber el domingo va a marcar el devenir del juego y bueno, creo que el que menos se equivoque y el que más intensidad le meta se va a hacer con la victoria. A ti, Capi, ¿cómo te afecta el hecho de empezar el partido sabiendo que estás perdiendo, entre comillas? Bueno, al final es lo que dije hace poco, es una motivación más. Creo que va a condicionar a los dos equipos, cada uno de una manera diferente. Y bueno, sabiendo que tenemos que ir a por el partido desde el minuto cero, saldremos con muchas más ganas. Casi sea, muchas gracias, Capi. A ti.